Bueno, y después de una larga mañana. Larga. Ya venimos de comer. A mí ni me llevó a comer. Fuimos al desfile, bicho, fuimos a trabajar, ya fuimos a comer. Allá tenía frío, entonces por eso llevo el suéter, no voy a creer que está bien. Ya le va a dar calor otra vez. Ya me va a dar calor, ya me lo voy a quitar. Solo me voy a agarrar calorcito con el suéter porque no me va a doler el cuerpo. Ya va a sentir el calor. Sí, es que está haciendo un gran vapor. Bueno, la cosa es que vamos para la plaza. Vamos con un video de invitación, podemos decirlo así. Como ustedes saben, ¿verdad? María Urbina es una de las madrinas del canal de Diviértete y de Cristela Caprichosa. Así que María Urbina, pues la madrina del canal, va a dar unas entradas a las personas de la tercera edad o a las personas que no puedan pagar su entrada para que vayan a bailar allá a la discoteca del Rey. Así que siento que se me aflojan las pitas de los zapatos, bicho. Entonces por eso vamos a ir a ver a la plaza primero, a ver si está la gente, y pues ahí les vamos a decir a quiénes. Y pues Lidia Ochoa, que dijo que le iba a regalar la entrada a Marillita Tanates. Vamos a ver si está ahí también. Aquel día espérense. La vez pasada, el jueves pasado, la invitamos y ella dijo que sí iba a ir, pero a la hora que nos reunimos aquí ella no estaba. Así que la señora allá llegó y yo allá le di el dólar de la entrada, porque María Urbina también los estaba invitando. Entonces, pero solo le pagué la entrada a dos. Fue a Piojito y a María Tanate, solo a ellos dos. Pero ahora pues vamos a ver si encontramos la gente aquí en la plaza, y de aquí se les va a decir de una vez las personas que van a ir, que les van a pagar su entrada para que vayan a bailar allá a la discoteca El Rey un rato, bichos, con el combo salvaje. Así que todo puxo. ¿Quiénes son los que van a ir? ¿Quiénes son los que vamos a llegar? Espérense, voy a dar vuelta la cámara. Ahí están ya la mayoría de creadores de contenido. Casi son los creadores de contenido, son los que van. Bailarines casi no. Ahí están los piratas, ya está Piojito. Esperando. Vaya, paguen. ¿Y usted? ¿Qué pasó? Usted me hace enojar a mi marido, y como me lo hace enojar, yo también estoy enojada con usted. ¿Por qué? No sé, no sé pero yo voy a estar enojada con usted. Yo no he dicho nada. Mire, ya le pedí disculpas, ya le dije, hey, mamá, mira, yo puse esto porque vos me dijiste una cosa y yo no entendí bien. Y ayer andaba bien saturada, pues ya me vine aquí, después me fui para mi casa. Pero va, hey, aquí en el video de la caprichosa te pido disculpas, ma. No fue mi intención. Usted me lo hizo enojar algo en el chat. Va, delante pero de aquí todos. Te pido disculpas de corazón. Ahí estamos. Y sí, no te enojes que. De algo ahí. De algo que por ella fue. Uy, ya le acordé. De algo que comenzó la mini. Sí, es uy, verdad. Todas me quieren echar a mí. Por ella fue, y al final quien se la sopló fue el oso. Y yo. ¿Usted por qué le dio la razón a todos los demás? Hola, ya. Don Cuartito de Pollo y Don Hipólito, ¿no ha venido? Ya va a venir. Vaya, mire. Míreme. Usted, Piojito y a los que más les he dicho, les van a pagar la entrada de parte del canal, oiga. Así que se esperan, porque son 11 personas. Así que espérense para que vayan a bailar un rato. Ya vamos a buscar a las demás personas porque no las veo. Pero ahí están las personas que vamos a llevar de parte de María Urbina. Aquí hay dos, tres. ¿Quién? El colocho está tomando. Ajá, los colochos, ¿sabes qué puedo decir? No, cuando vayamos para allá. Ajá, cuando vayamos para allá. Así que aquí están. ¿Ah? No, la Silvia bien puede pagar su entrada. Ah, la Silvia no, sí, además la Silvia es youtuber. Ellos porque no pueden pagar su entrada. Un dólar. Está barato, ¿verdad? ¿Va que sí? Está bueno. Un dólar. De 2.50 a 5.
Nunca lo hacemos. Pues sí. Mira, Martita, usted también. Ahí se va con nosotros, no se vaya a ir. Ya, ya casi nos vamos a ir. Pues yo tengo pareja, con ella voy a bailar. Vaya, ya ve. Ya le salió pareja, ¿ves? Ya ve, pues. ¿Ves? De la nada le salió pareja, ya ve. No, yo bailo solita. Sin nadie. Usted diga, yo perreo sola, diga. Yo perreo. Yo perreo sola. Y un video por ahí que nos habían sacado los municipales de allá, ¿verdad? Sí, en dos veces nos sacaron. Es que estábamos en la acera y no nos querían ver en la acera. ¿Y cómo perrea la niña Martita? Ella perrea sola. Ella perreada. ¿Y la actriz cómo perrea? ¿Cómo batea? No me naya la colita. No, porque no tengo. No tengo. Vaya, vaya. No, pues ya ven aquí el ambientazo que hay. Miren, pues aquí estamos ya. La mayoría, pero no, ya cuando lleguemos allá, eso va a estar. Eso, niña Martita, con todo, niña Martita. Con toda la niña Martita ahí. Eso va a estar prendido, ya saben, pues. Espérenme. Bueno, ya saben la invitación que es para todas las personas que quieran llegar y se quieran comportar, ¿verdad? Que se comporten es lo que les pedimos. Y pues la entrada que es $1, eso es lo que tienen que pagar. Y que también no se le permite el ingreso a menores de edad, porque no queremos entrar en problemas ahí, porque esto es una discoteca. Esto es una discoteca, no tienen nada que hacer los niños ahí. Así que eso es para adultos. Y ya de ahí queda, depende de ustedes, si los niños ahí en su casa miran los videos que nosotros subimos también, porque el contenido que nosotros subimos ahí dice no es para niños. Así que ya todo depende de ustedes, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a esperar que se reúna más la gente aquí. Y cuando ya nos vayamos todos, les voy a decir quiénes son los que van de parte de la madrina María Urbina. Y María Tanates, que está por ahí, ¿ya la vi? Tal vez no se me pierde, que es la que Lidia le va a regalar la entrada. Así que, ¡puntos! ¿Ya se bañó entonces? Ya me bañé dos veces. ¿Dos veces? La primera vez ahí en el hospital. De verdad. Vaya. ¿El qué? ¿Van a ir allá? ¿Pero y vos ni bailás? ¿Vos no bailás? Hola, otro hermano, baila. Ahí está diciendo que ¿vas a bailar ahora? Mentira, vos, Miguel. Hola, de mentiroso andás. ¿Y usted va a ir? Sí, dije la niña Carmen. Ni va. Es que está bien solo. Sí, está solo. Es que ahorita la gente se va a ir para las ruedas. Sí, más que está el clima algo bajito, el sol ahorita. Anda bien cargada todavía. Era como el combo. Sí. No, es que ahorita está solo. Tal vez más tarde se empiece a llenar. Ajá. ¿Va a ser la orquesta? Ah, pues quizás va a haber orquesta. Vamos a ir otro rato, cuando salgamos de allá vamos a ir a ver qué onda allá. Bueno, quédense. Ajá. María Urbina le va a pagar la entrada a Piojito. ¿Pasa, Piojito? Uno. A don. Pasa Piojito 2. A don Puerto de Pollo. Son 3. Pasa. Vale, cuéntemelos ahí, porfa. 3. La Niedit, 4. ¿Por qué pasa ella? Pase, Carmen. 5. 5. Ahí están. Ellos 5 por ahorita, porque la niña Martita se vino antes y ella ya pagó. ¿Qué vos querés que te pague si vos tenés pisto? ¿Qué he dicho yo? ¿Está abierto mi boca? Vea que no. No, menos mal. Ah, vaya, entonces. La Silvia anda bien agresiva. ¿Ya le pagó ella? Sí. No, ya le voy a pagar. Anda en no, superior. No, que no me chimaron bien ayer. Cállate. Ay, no, Silvia, vos. Siempre vos. Vale, vamos a pagar los de ellos. Vale, entramos. Lidia María Tanate dijo que no quería venir. Le mandé a hablar con Jova y no quiso venir. Así que no se le... No le pagué la entrada porque no quiso venir, así que, bueno.
Ni modo, ni modo. Yo a ustedes lo veo bien sospechoso, pues. Ay, a ver qué traman ustedes. Sí, les creo. Bueno, quizá ya está la niña Martita, ¿ves? Por eso no se le pagó la entrada a ella, porque ella se fue para allá, ¿ves? Así que, solo a ellos. Don Hipólito me dijo que iba a venir más tarde, así que si logro ahí verlo, se le va a pagar la entrada a él. Yo creo que anda con la esposa, no sé si ella va a entrar también. Pero ahí vamos a estar pendiente con eso.